Hola, ¿qué tal a todos? En este video les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje para Halloween con una prótesis que ya tiene dientes. Quédense hasta el final de este video si les gustaría aprender cómo hacer la prótesis. Es muy fácil de hacer, así es que vamos a empezar con este video. Ahorita ya traigo un poquito de maquillaje. Normalmente en mis otros videos de Halloween no traigo nada de maquillaje. No me lo voy a quitar porque me voy a estar poniendo maquillaje al látex líquido encima, así es que no hay ningún problema, pero si ustedes van a usar este maquillaje para Halloween, asegúrense de lavarse muy bien la cara y se pueden aplicar un hidratante. Luego se empiezan a aplicar el látex líquido. Esta es la prótesis que yo hice y es muy fácil de hacer, así es que quise hacer algo un poquito diferente. Voy a empezar por agarrar una servilleta y voy a usar látex líquido y me lo voy a aplicar en mi cara. Van a cortar su servilleta en pedacitos así chiquitos. Luego voy a agarrar látex líquido y con una esponjita me voy a aplicar el látex líquido en mi cara. Luego me voy a aplicar las servilletas por encima. Van a empezar por aplicarse látex líquido y encima del látex líquido se van a aplicar papel de baño o también pueden usar servilletas. Yo usé una servilleta que está un poquito más gruesa. Si ustedes gustan pueden aplicarse entre 2 a 3 capas de papel de baño, dependiendo de qué tan grueso esté el papel. Yo solamente me apliqué 2 capas de papel de baño y encima del papel de baño me apliqué el látex líquido. Antes de que se apliquen la segunda capa de látex líquido y del papel de baño, lo que van a hacer es van a esperar que se seque un poco. Pueden ponerse la secadora en el aire frío para que se seque bien. Luego se pueden aplicar la segunda capa de papel de baño y de látex líquido. Luego van a usar sus tijeras y van a cortar el látex líquido para que pueda caber el prostético. Queremos dar el efecto de que la piel se abrió, así es que el látex líquido que está ahorita hacia afuera es como si fuera la piel. Se van a aplicar un maquillaje de fondo, unos tonos más oscuros que el tono de nuestra piel para ocultar la prótesis y todo lo que nos estamos poniendo encima. Pueden aplicárselo con unos toquecitos así ligeros o pueden difuminarlo. Solamente asegúrense que esté completamente seco el látex líquido. Yo no esperé que secara tanto el látex líquido porque solamente lo estoy haciendo para este tutorial. Pero si lo van a hacer ustedes para Halloween, sí les recomiendo que esperen a que se seque muy bien. O se pueden poner la secadora en el aire así frío para que se les seque más pronto. Y no olviden difuminarlo muy bien debajo del cuello. Si ustedes gustan pueden aplicarse más látex líquido aquí debajo del cuello. Yo solamente me apliqué poco, pero para que se vea mejor, aplíquense el látex líquido un poquito más abajo. Le pueden poner aquí detrás polvo translúcido, harina o cualquier polvo que ustedes tengan. Como yo ya lo dejé de secar por mucho tiempo, por unos días, no está como tan pegajoso. Nada pegajoso. Y lo hice un poquito más grande, así es que lo voy a cortar. Y aquí ya quedó mejor, así es que ahorita le voy a aplicar látex líquido.
Manténgalo por un ratito para que se pegue bien. Luego se van a poner en una esponjita maquillaje rojo. Este es muy económico, lo pueden encontrar en las tiendas de Halloween o también en otras tiendas como en la tienda de Walmart, en varias tiendas donde vendan ahorita los productos de Halloween. Y luego van a agarrar también un cotonete para aplicarse un poquito más de rojo en las partes donde no llega la esponjita. Y también van a agarrar maquillaje negro. Y lo pueden agarrar con una esponjita o con un cotonete. Si no tienen ustedes maquillaje rojo o el maquillaje negro, pueden usar un labial rojo que ya no usen, o también pueden usar un delineador líquido o delineador negro. Para darle un efecto más real a este maquillaje, se van a aplicar con un cotonete sangre espesa. Si no tienen esto, no se preocupen. También otra cosita que le da el efecto más real es la sangre líquida. Así es que van a aplicarse la sangre líquida con una esponjita. Se la pueden poner por fuera del prostético o donde ustedes gusten. Muy pronto les voy a hacer el video de cómo hacer la sangre líquida. Así es que estén pendientes en mi canal. Para alrededor de los ojos voy a aplicarme unas sombras negras con una brochita y lo voy a difuminar bien, y también lo voy a difuminar un poquito con mis dedos para que se vea un poquito más real. Espero que les haya gustado ver este video, y si les gustó no olviden poner pulgares arriba. Para hacer el prostético es muy fácil. Lo que van a necesitar van a ser unas uñas acrílicas. Y van a agarrar unas cuantas de diferentes medidas, así como si fueran sus dientes. Luego los van a cortar. Ya que hayan cortado todos sus dientes a su medida, lo que van a hacer es van a usar látex líquido y papel de baño. Y lo van a poner por encima de un plástico. Y para hacer esto es muy fácil. Es un poquito parecido al prostético que yo ya había hecho para el video de la boca cosida. Van a agarrar su látex líquido, lo van a poner en su esponjita, se lo van a poner al plástico. Y yo puse una imagen de una cara adentro del plástico porque pensé que esto me daría una idea de qué tan grande quería yo mi prostético. Aunque me salió demasiado grande, pero más o menos me di una idea de qué tan grande iba a ser. Ya que se haya secado su látex líquido, van a esperar a que se seque un poquito. Pueden pasar la secadora con el aire frío. Nuevamente le aplican látex líquido y por encima le van a poner el papel de baño. Y por encima del papel de baño nuevamente le van a poner látex líquido. Van a esperar que se seque esto muy bien. Ya que se haya secado, van a empezar a pegar sus dientes. Y les cuento que yo ya había hecho un video de un prostético, pero aplicándome látex líquido en la cara y aplicándome los dientes en la cara, pero fue un desastre porque los dientes no se pegaban muy bien. Y tuve esa idea de mejor hacer el prostético y luego pegármelo al final para que así se pegara muy bien y ya estuviera todo seco y que los dientes no se estuvieran cayendo. Van a ponerle un papel de baño un poquito grueso porque encima de este papel vamos a estar aplicando los dientes. Y a todos los dientes les van a poner látex líquido. Y en veces se pone un poquito pegajoso en los dedos. Pero les aseguro que esa es la forma más fácil de hacerlo. En vez de tratar de aplicárselo en la cara cuando todo está mojado. Luego van a agarrar papel de baño, otro así gruesito, lo van a doblar y lo van a poner por encima de los dientes. La razón por la que hice esto fue para que los dientes no se movieran y para que se pegaran un poco mejor. Tuve un poquito de miedo que se fueran a despegar los dientes, así es de que le puse látex líquido encima y esperé que se secara un poco y quise aplicarle una ruedita de algodón. La corté en pedacitos
y le puse del algodón encima de los dientes porque tenía miedo que los dientes se fueran a estar moviendo. Y también van a hacer su prostético para la parte de abajo de su boca. Y nuevamente lo hice muy grande, pero al final lo corté y quedó muy bien. Es muy fácil esto, solamente aplican látex líquido, papel de baño y látex líquido nuevamente. Esto lo van a dejar secar por unas horas. Yo lo dejé secar por unos días porque no tuve tiempo de grabar el video este mismo día que hice mi prostético. Espero que les ayude este video y que se diviertan al hacerlo y que se la pasen muy bien el día de Halloween. Empiecen con una cara limpia y les voy a empezar por agarrar, no sé si les ha pasado a ustedes de que ellos que tu vestuario no te queda bien. Uno de esos días es lo que me está pasando. A veces me pasaba que cuando yo trabajaba en una escuela con una amiga y ella me decía, no me siento bien hoy, siento que me veo muy mal, que no me queda bien esta ropa, que no quería usar esto. Y yo le decía, fíjate que apenas te iba a decir que se te ve muy bonito tu maquillaje hoy y tu ropa también, te ves muy bonita. Y ella me decía, no, es que yo no me siento bien. En vez así pasa, de que uno no se siente bien, pero otras personas te ven hasta mejor que otras veces. Es algo raro que pasa, yo creo. Con eso. Se me olvidó aplicar un maquillaje de fondo. Pueden aplicárselo dándose unos tonos. Mis cabellitos aquí chiquitos andan donde separan los lados. Prótesis.